qué es? ¿Se la meto a Carlos? No, boludo, esto es así, mira. Dale, mira, mira. No, no, no. Capaz, boludo. Chavo, te mete una patada. ¿Viste la patada que mete? La proteína pone violenta a la gente. ¡La leche! ¡La leche te pone! ¡Ah, quiere pelear con vos! No, después. Un mes, dame y te peleo. Pero no peleo nada, boludo. No importa. No importa, estamos muy mal. Dale, un poquito. Dale, Mateo. La leche te hace lo mal, amigo. Vale, Mateo. Es un montón negro, me gusta. ¿Vas a pelear en serio? Vamos, pues. Tiene miedo, mira, tiene miedo Massa, ¿eh? Una guanteada, una guanteada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Guanteamos o no guanteamos? ¿Qué pasa? No, dame eso, dame eso. Claro, no, me mata, amigo, no quiero pelear. Ramiro, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Muestra el tabique de Massa, porque ¿quién es? No, no lo van a volver a ver. Tiago, Tiago Baltía, ¿quién es? No, ¿traes el marco o no? ¿De colegio? Chupe la verga el colegio. ¿Ibas al marco vos? Amenazaste. A mí me mata si peleo contra Carlos. Vamos, Carlos, dale. Vos peleale. Una guantadita, vamos, dale, yo también me sumo, dale. No quiero, amigo. ¿Qué me hace boxeo? Bueno, ¿qué que es? Vamos, dale. Vamos. Matalo, Rama. ¡No! Carlos. ¡Carlos! A ver, le metió una, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y vos querías que le pelee, boludo. No, regale, no. Pará, yo me plantaba, pero... No, Carlos es un animal. Es muy grande, amigo. ¿Cómo haces? Igual para mí, Ramiro le gana. ¿Y Rama? ¿Pasa que Rama? Esto es técnica contra músculos. Dale, Ramiro. No, tenés que noquearlo. Al gordo no le duele, amigo. No le duele nada, amigo. Tiene capas. Es el poder. ¡No! Es el poder de la leche. Es certero, amigo. Y aparte es certero, boludo. Mirá. Uy, viene ahí. No, David contra Goliat. ¡No! Empezaba a acariciar. Sí, amigo, es bueno el guardo, ¿eh? No, vos querías que pelee contra él, asesinato. No, sí. Yo de hecho estaba por agarrar la guante y decía, vamos los toques gordos. No, ahora evidente y dije, no, ahora bésense. Bájense los pantalones. Le ponía oscuro. Amigo, no le duele a Carlos. Amigo, sí. Carlos tiene encantada la armadura, boludo. Bueno, ¿dónde está mi guante? La chuta. Ah. Amigo, es rápido, Carlos, ¿eh? Sí, amigo. Y dijo que no hizo nada, es un mentiroso. No, sí, hijo. Carlos tuvo en la fuerza armada en la zona de choque. ¿En serio? Sí, creo que Venezuela sería ese porteo. Estuvo en la Fuerza Armada con razón, amigo. Sí, estuvo Carlos más grande. Carlos tiene 7. Ramiro es God, ¿eh? Tiene una velocidad. Rama feliz. Pasa que no levanta la guardia. Va, mira la cosa que no levanta. ¡Uy! Amigo, le entraron dos. El tema, ahora están haciendo un sparring. Pero el tema es como se cubra la cara, boludo. ¿Por qué decirlo de sparring? Amigo, posta que... Tiene unos huevos, Ramiro, se le pone enfrente a Carlos, boludo, que es una mole de 110 kilos, amigo. Y él pesa 60. Amigo, le duplica el peso, ¿entendés? Yo en un momento te dije, bueno, vamos a hacer una guanteada con el gordo, lo vi, no pide nada.
¿Estás loco, vivo? Bueno, es técnico aparte. 110 kilos contra 60. ¿Peso absoluto? Esta es la pregunta que se hacen todos. ¿Quién gana de verdad? ¿Un fisioculturista o un boxeador? Sí, amigo. Viste que todas hacen esa pregunta por los músculos, todo. El tema es la que para mí es el que merece primero, porque no hace falta mucha fuerza tampoco para cosas. Igual Carlos no le está pegando de verdad. No. Para mí lo... Mirá cómo se sientan las chicas atrás. Boxeo levanta muchas minas, amigo. Literal. Ya saben, gente, si ustedes quieren levantar guachas, hagan boxeo, no gimnasio. ¡Dale, dale, Ramiro! ¡La tenés, la tenés, la tenés! ¡Amigo! Dale, 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 dale. Dolió esa, Devolvésela, Ramiro, dale, como me enseñaste. 1-2. Es rápido, Amigo, los huevos que tiene este pibe es increíble. ¡Lo tenés, Ramiro, lo tenés! ¡Bien! Se armó la velada, la velada del siglito. Están todos mirando la pelea, bro. ¡No podés tirar esa, Carlos! ¡Estás loco! ¡Asesino! Amigo, ¿vieron esa que tiró? Amigo, ¿vieron esa que tiró? No puede tirar esa posta. Carlos no da más, está muy cansado. Golpe bajo ese. Sin vendas igual están, se están peleando. Así se divierten los profes. Ya está, ya ganó Ramiro. Carlos está muy cansado. Dale, dale. Está cansado, Carlos, está cansado. Denle leche. Lo tenés, Ramiro, lo tenés. Así se replanta. Yo no le planto ni pedo. Y yo estaba jodiendo, dije, bueno, no sé, mover una chota. Cuando lo vi dije, no, no hay chance. Pero a mí no es muy bueno, amigo. Ahí está, sí. Qué grande lo ¡Dale, Ramiro! ¡Buena, buena, buena! Se acerca, se acercan. ¡Lo tenés, lo tenés, lo tenés! David contra Goliath. ¡Lo tenés, lo tenés! Sí, 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 sí. Fuera de juego, sí, tremendo. Cortaban la música todo. Noquealo, noquealo. Hay una banda de gente. Lo piensa de todo. Están todos mirando, amigo. Nadie entrena, todos miran. ¡Carlos, pegá, dale! ¡Cuadrado! ADC versus top.
Yo voy a conectar una, Carlos te mata. No, como mira Nancy. Vamos, Nancy, que después seguís vos, ¿eh? Mirá, están todos mirando. No quiero grabar para allá porque después me pierdo una, boludo. Ya me perdí una. Definición versus volumen. Dale, Ramiro. Entró esa, Dice que no, Carlos. Uy. Está cansado. Uy. Dale, Carlos, conecta. 1-2. Ya el Ramiro lo dominó. Dale. ¡Oh! Se pica en el gimnasio. Carlos tiene cosas de Ali. Ahí vinieron todos, vino el masa de la salada. Dale, Carlos. Sofi, alentalo, Carlos, dale. Dale, Ramiro, dale. ¡Oh! El otro es Ramiro, es mi profe de boxeo, man. Él me está entrenando boxeo. El de azul es. El de azul me está entrenando a mí boxeo. Boxea en Asia, amigo. Elegí bien al profe. ¡Oh! Se nota que le gusta, boludo. Dale. Sin miedo, Carlos, sin miedo. Dale, Ramiro. 1, 2, 3, 4, como me enseñaste. Amigo, acá te das cuenta que literalmente tener músculos no significa saber pelear. Amigo, Ramiro pesa 60 kilos y Carlos 110. Y está haciendo pelea, amigo. Es más, está ganando. O sea, literalmente. Dale, Ramiro. Uy, que se escapan. Cuando el dueño del gimnasio no está, pasan estas cosas. Carlos le quiere dar una en la cara, amigo. Dale, Ramiro, demostrá. Se está ligando cada vez más, Cada vez hay más gente. Yo tengo el mejor ángulo, ¿vale? ¡Oh! Rompió la guardia esa, Dale. 1, 2, 3, 4. ¡Ti! Bueno, me han bloqueado, para la cara. ¡Ey, Carlos! ¿Quieres tú? Ni en pedo, todavía no. Dame un mes y te hago un sparring. Bien. Animal, no me enfrento a ninguno de los dos. Saludame, Ramiro. Mi profe de boxeo, Nazi. Cayó, Sí, cayó en una. Cayó en una. ¿Pero se sintió? ¿Se sintió? Llegó.
Me descuidé cuando llegó. Largué el aire. Claro. Pero se quedó acá marcado, mirá. Hay que laburar mucho más la potencia. Sí. No sentí nada. Tiene que tomar 4 litros de leche, M3. Amigo, el gordo se replantó. El gordo, mira, la poronga de arriba. Hasta la rodilla. Sí, amigo. Me siento. Sí, amigo. Una boludez, pero se hizo épico. Sí, épico, fue épico. Me encantó a mí. A mí me encantó. Yo quiero ser Ramiro. Fue como fue tremendo, amigo. Yo quiero, amigo, Ramiro boxea re piola. Necesitamos potencia. Bueno, falta hacer el trabajo de potencia. De 4 piñas igual, yo si puse la cabeza voy a matar igual. Pero con 4 piñas. Igual a Carlos, muy bien. Se mueve, boludo. Para pesar 110 kilos, muy bien. Literal. Tipo, te la rebanqué, ¿qué tuviste 5 minutos? ¿Cuánto fue? Me hace falta ya, vi lo que hace falta hacer. Bueno, Ramiro, la gente se. La gente se sorprendió cómo boxeás. ¿Viste? ¿Cuánto pesás? 110 kilos. 110 contra 60. 60. Igual él si te conectaba una en la cara te ganaba. Hay que elaborar eso. La potencia. Hay que elaborar la potencia y comer mucha más proteína. Ya están poniendo buena música, amigo. Más grasa, más proteína. ¿El exceso de peso? ¿Ah? ¿El exceso de peso? No, tremendo. Bajar el peso porque vamos a tremendo la pelea que vimos. El mejor gimnasio del mundo.